Anteriormente en Gears. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, has estado ocupado. El pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante. Os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué ha pasado? La versión resumida, la CGO está de camino. Prometiste que robaríais a ese fabricante sin provocar a Jin. Aquí lo de menos es el fabricante. Pues, ¿qué habéis hecho? Jin nos ha acusado de llevarnos a su pueblo. Sí, sea lo que sea eso. Llevad el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor. Sabes que Jin va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ya. ¡Mamá! Ted, escucha. Tienes que esconderte y luego corre. Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Atacaron el asentamiento. ¿Y se han llevado a mi madre? ¿Llevado? Papá, creo que debes ver esto. Mierda. ¿Tíos? ¿Pero no habías dicho que no huías de la CGO? Ya, pues eso no es del todo cierto. Atravesaremos el fuerte para llegar a la mina de Osmi abandonada del otro lado. Porque la CGO metió allí varios miles de cuerpos de Locust después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo descubriremos ahí. ¡Papá! ¡No! Llevan a la gente y la utilizan. ¿Y si no lo podemos rescatar? Entonces... supongo que estaremos solos. ¡Mierda! Vale, creo que ya sabemos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Porque mi padre está vivo y está ahí abajo. En esa vaina, he estado en su red. La colmena de los cojones. Está toda conectada. Los locos no murieron, James. Kate, tu madre, está viva. ¿Dónde está? Y no está con los demás. No la han metido en una vaina. Si me liberáis, moriré. Tranquila. Ella quería que tuvieras esto. Era de mi abuela. No llegué a conocerla. Kate no está lista para esto. Apenas puede estar despierta. No te preocupes. Está lista. Bueno, estamos llegando a las coordenadas de Ben. Bienvenidos a Azura. ¿Cuándo dormiste por última vez? Creo que anoche. Unos 8 o 9 largos minutos. ¿Pesadillas? ¿Irá mejor? Se vuelve soportable. Muy bien, vamos a ver.
¡Vamos! ¡Empezad a engancharos! ¿Quién va a saltar primero? Tú no, eso seguro. Dale, estoy bien, ¿vale? No estoy seguro. Oh, mierda. Gracias, Del. Sam, vamos saliendo. Entendido. Estamos esperando aquí arriba. ¡Hasta pronto! ¡Eh, Dave! ¿Vienes? Muy bien, Control. Entramos. Y ya hemos incumplido suficiente. Si Jin no se entera, no le molestará. Él quiere ver, ¿no? Y si a la primera ministra no le gusta, se le pegue cuatro gritos. Total. Parade. Estoy viendo por ahí, por favor. Lo haré lo mejor que pueda, pero recuerda que hace 25 años que nadie pisa esta instalación. Ya. Eso está claro. No estáis ahí para compraros un avanzado, sino para lanzar un prototipo de martillo de alma. Y según tus datos, aún hay un silo intacto, ¿no? Por lo que saben, sí. Lleva a Dave a una sala de control funcional. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento.
Dave, Luz. Gracias por iluminar el camino. Ojo, hay un gran cementerio Locust en la isla. Si eclosiona, vamos a estar hasta las cejas de enjambres. Anda, que vaya manera de volver a fuga. Sí, pero hemos lanzado los satélites. Ya podemos salir al enjambre desde la otra. Sabía ver que aquí había un satélite del Martín. Por mi padre. Antes de morir le contó algunos secretos de la TGOA. Y en esta isla hay unos cuantos. Eso de ahí podría ser útil. Busca. Creía que ya no quedarían cadáveres. Fuimos pocos los que salimos de aquí con vida. Ábrete paso. Bien, vamos. Creo que podemos bajar por aquí.
¡Dave, busca! ¡Hey! Lo siento. Esos dolores de cabeza son... Estoy bien, ¿vale? Vamos a buscar el sitio. Yo no te veo bien, pero vuelvo. Sobrevive. Espero que Jin lo vea así. Estamos en un silo. Bert, hemos encontrado un silo, pero está en ruinas. Bueno, hay dos más. Uno de ellos sigue operativo. Espero que tengas razón. Ya pusimos fin a la guerra una vez en la isla. Podemos volver a hacerlo con el satélite del martillo. Esa es la idea. ¡Corto! Recto no es una opción, pero aún queda base de cohetes. Vamos a averiguarlo.
Vosotros a la derecha y Marcus y yo a la izquierda. Encontraremos los hilos. Suena bien. Sigamos en contacto. ¿Estás seguro? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor? Parece una especie de túnel de escape, pero ¿conecta con un silo? Solo hay un modo de saberlo. Come on.
lanzó una de fragmentación. Vale, ya están todos. Bien, veamos cómo salir. Vale, esta esclusa es nuestra única salida. Dave, ¿puedes abrirla? Tío, ¿sabes qué? Si quieren convertir esto en una colmena, que lo hagan. Es una isla, a miles de kilómetros de la orilla. Ajá, asegurémonos de que pase después de que nos vayamos. ¡Para abajo! ¡Vamos abajo! Adiós al silo. Aquí. Porras, tenemos compañía. James, estamos encima de ti. Os veo. Podemos dar apoyo desde aquí arriba si las cosas se tuercen. Dinos a dónde apuntar. Ese dron. El objetivo. Venga, vamos. Del, hay un nido. Lanza una granada y ciérralo. ¡Dave, busca! Dave, un pulso.
Aquí tenemos algunos más. Seguid avanzando. Recibido. Ahí delante, drones. ¡Control! ¡Los refuerzos nos vendrían bien ahora! ¡Vuestro cóndor está casi al alcance del TAP! ¡Muy bien! ¡Refuerzos en camino! ¡Tengo guardianes y DR-1! ¿Qué prefieres? ¡Deja caer a DR-1! ¡Muy bien! ¡Me han herido! ¡Que venga alguien! ¡Ayudadme a levantarme! Control, el transporte ha caído. Gracias por la ayuda. Divis, uno que asegure la zona y el otro con nosotros. ¡Vamos! Recibido. Cerrado. No puedo abrir desde aquí. Muy bien. Te echo un vistazo. A ver si hay alguna forma de pasar. Dave, comprueba ese patio. Hasta donde yo sé, está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso. Sea como sea, la puerta está abierta. Gracias, Dave. En cuanto a los datos que ha descargado Dave, hay un agujero en el nivel de seguridad más alto. ¿Qué tiene que ver con nuestra misión? Nada, pero ahora necesito saberlo. Supongo que lo que falte lo habrán sacado de la red. ¿Quién tendría autoridad para hacerlo? Por aquel entonces, solo el comandante. Hay que encontrar su oficina y buscar. Vale. Afirmativo. Analizando zona cercana. Tecnología inferior más sólida de la CGO detectada. Anda, vamos. No seas así. Sugerencias, ruegos, por favor, llama o escribe al Ministerio de Asentamientos.
He encontrado al vato. ¡Un pulso! Muy bien, busquemos la oficina. ¡Mierda! ¡Un escion! ¡Divi, acaba con él! ¡Mierda! ¡José! ¡Hemos perdido el apoyo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Maldición! Listo. Ahora, a encontrar la oficina. ¿Qué pinta tiene la oficina del comandante? No sé. Tendrá una puerta grande con una placa que ponga comandante. Es una buena respuesta. No creo que sea esto. La oficina del comandante está por aquí, pero la puerta está cerrada. Esta no, está claro. ¡Dave, un pulso! Quizás se pueda abrir desde dentro. Dave tiene que entrar. Dave, un pulso. Busquemos un conducto de ventilación que quepa a Dave dentro.
Dave, entra por la ventilación y abre la puerta. Vale. Bert quiere datos perdidos, ¿no? ¿Y eso qué pinta tiene? Bueno, si se sacó de la red, es posible que se almacenara en algún tipo de disco duro externo. Muy bien, Dave. Oficina del comandante. Veamos. Una caja fuerte es un buen lugar para guardar secretos. Dave, ábrela. Bien. Control, buenas noticias. Tenemos la unidad de datos. Gracias, Delta. ¿Sabes lo que nos vendría bien? Refuerzos. ¿Qué? ¿Dónde estáis? El silo. Lo encontramos. Pero nos tienen rodeados. Mierda, estamos de camino. Mierda, por aquí no. No, no hay salida. Con tu permiso. Tú ayúdanos a acabar con ellos. Voy para allá. ¡Ha caído uno! ¡Oh, venga ya! ¡Hey, Dave! ¡Busca! Sala de control despejada. Gracias por aparecer. Oh, no hay de qué. ¿Está bien el cohete? Lo está, lo creas o no. Bien, pues encuentra un puerto para que Dave se conecte. Si todo va bien, iniciará el lanzamiento. Tenemos suerte de que el enjambre no destrozase esta cosa. ¡Dave, un pulso! ¡Dave, busca! Marcus, tú conoces bien a Jean. ¿Cuánto se enfadará con nosotros si lanzamos esta cosa? Pues entre una úlcera y un aneurisma, más o menos. Me vale. Busca.
¡Vamos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Iniciemos el lanzamiento! Todo tuyo. Control, inicia. Secuencia de lanzamiento. Primer ciclo presurizado. Inicio lanzamiento. Delta, tenemos un problema. La escotilla del silo no se abre. Ah, claro. Era demasiado fácil. Bert, opciones. Salid de ahí. Las compuertas no os protegerán de la explosión de un cohete. De acuerdo, lo dejamos. ¡Vamos! Potencia hidráulica externa activada. No. Vamos a abrir eso. ¿Cómo? Chaval, escucha a tu viejo. Hay que salir de aquí. Joder, hemos venido a esto. Hagamos el trabajo. Inicio de prueba de ignición. ¡Conmigo! Ignición, motor 1. ¡James! ¡Maldita sea! A ver si aprendo a dejar de seguirte. Pues buena suerte. Abramos esa escotilla. ¿Qué plan tenemos? No lo sé. Debe haber un control manual cerca de la parte superior. ¡Vámonos, camino! ¡Baja la plataforma! ¡Ignición, motor 2! Oh, ¡qué mal! ¡Pues no! ¡En absoluto! ¡Muerto! ¡Busca! ¡Otro agujero! ¡Ignición, motor 3! Del, ¿cuántos motores tiene un cohete? Normalmente, 4. ¡Bien! ¡Venga ya! ¡Maldición! ¡Está atascada! ¡Podemos movernos! ¡Vamos! Ahí arriba. ¡Quema! Es increíble.
Sam, listos para la extracción. Jean, yo primero la calmaré antes de que le informes. ¿Ahora el sargento Fénix quiere ser diplomático? Llámalo como quieras, pero esto es una guerra, aunque todavía no lo parezca. Y estamos en el mismo barco. Vale, si crees que ayudará, por mí, hazlo. Ojalá hubiera sido así de razonable en el silo. Ha funcionado, ¿no? Oye, James, un consejo. Deja de demostrar tu valía. Y haz tu trabajo. Papá, era un riesgo necesario. Necesario significa que no hay otra opción. Eso no era necesario. Y lo sabes. ¿A qué ha venido eso? ¿Tú qué crees? Ha venido a lo de siempre. Sabes que es porque le importas, ¿no? Sí, bueno, tú lo conoces muchísimo mejor que yo. Vamos para adentro. Venga, Dave. Ha sido un golpe bajo. Sí. Lo siento. El caso es que os parecéis más de lo que vosotros reconoceréis nunca. Tienes los datos delante. ¿Qué? ¿Qué? Creía que... El satélite nuevo se conectaría automáticamente con los viejos. No los encuentra. Sin una programación habitual por telecomando, la precisión de seguimiento disminuye. Bah, pues gracias, Aires. Tu tono no concuerda con el significado literal de tus palabras. Por tanto, tu agradecimiento no es... Por favor, deja de hablar. Sigo sin encontrar otros satélites del Martillo del Alba, pero resulta que he inventado una inteligencia artificial que entiende el sarcasmo. Toma, son los datos que querías. Quizá te sirva. ¿Para encontrar los satélites? Lo dudo, pero lo miraré. Un momento, ¿todo ha sido para nada? No, disparará. Pero con solo un satélite activo va a costar controlar el rayo. ¿Qué le pasa a Dave? Ha tenido problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues problemas. Oh, sé que me arrepentiré de esto. Vale. Escuchadme. Os presento al nuevo Jack. ¿Cuándo has tenido tiempo de hacer eso? ¿Que cuándo he tenido tiempo? Eso es lo que hago. Me siento a fabricar cosas que no sabéis apreciar y que luego siempre os cargáis. Bien, ¿y qué tiene de nuevo? Nuevos comportamientos, un escaneado mejor, módulos de combate y apoyo mejorados. Es único, literalmente. ¿Y? Y es... todo vuestro. Ahora, si me lo permitís, tengo que encontrar un montón de satélites de 40 años. Damon, solo faltan 15 satélites. Gracias, Iris. Eso ha sido otra muestra de sarcasmo para tu arsenal.
Antes de nada, Damon, el fantástico módulo de combate que diseñaste ya está listo. Lo de fantástico era en tono sarcástico. ¿Se ha notado? Ah, seguidme. Hay que equiparse con el nuevo módulo cuanto antes. Permite combatir a Jack. Esto me va a encantar. Le dará a Jack lo que yo llamo destello. Ciega al enemigo y lo aturde. Instalado y equipado. Bueno, ¿y cómo se usa? Yo os lo enseño. Por aquí. Vale. Coge un arma, ponte a cubierto y luego empezaremos la prueba. Iris, activa Alfa 331. Muy cierto, Damon. Vamos a ver. Pongamos que hay un objetivo que está cómodamente a cubierto. La habilidad de destello de Jack lo soluciona. Apunta al Divi, activa. A ver qué pasa. ¡Destello! Recargando. ¡Vamos, a por él! Secuencia de prueba completada. Esto puede sernos útil. Ahora vamos a probar con varios objetivos a la vez. Iris, activa Alfa 332. Ya voy, Damon. Jack tiene que desviar la energía entre destellos. Cuando recargue, dale esto otra vez. ¡Jack no está listo! Realizando recarga. ¡Jack, destello! ¡Ajá! ¡Dos por uno! ¡Bien! Buen trabajo. Si quisieras repetirlo, adelante. Secuencia de prueba completada. No te ofendas, JD, pero ahora Jack es mi mejor amigo. Me alegro mucho por los dos, de verdad. Pero ahora quiero que dejéis las armas en la taquilla y os vayáis de aquí. En fin, con los componentes adecuados, las habilidades de Jack se pueden mejorar. Antes de ir a ver a Jim, pasad por el arsenal. Igual podéis llevaros algo prestado. Ah, pues va a haber que hacerlo, ¿sí? Bien, ya puedo volver al trabajo. Lo que Damon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer. Gracias, Iris. La franqueza es uno de los rasgos más encomiables de Iris. No sé de dónde sacará eso. Oye, Bert, sé que no te sentó bien que Jim te encerrara aquí. Algún día aprenderé a construir. ¿Cómo le llevas? Poco para que el martillo pueda estar operando. Me gusta. En el taller hay mucha paz y tranquilidad. Damon no está siendo sincero. Poco antes de que llegarais, estaba criticando a la primera ministra. Decía que era una... No entremos en detalles, Iris. Por cierto,
¿Por qué les dijiste eso? He detectado preocupación real por ti en el tono del Cabo Díaz. Por tanto, he creído correcto informarla de tus verdaderos sentimientos. Ese sarcasmo brutal, esta falta de instinto protector... Iris, ¿seguro que en realidad no eres mi madre? Damon, ¿te alegrará saber que hemos localizado uno de los satélites perdidos? ¡Genial, Iris! ¿Dónde? En el fondo del mar de Gorasnaya, a unos 24 kilómetros de la costa. ¡Oh! Por lo visto, cayó de su órbita. Tu capacidad de deducción es impresionante, Iris. Y tú, Damon, eres muy apuesto. Lo he dicho para que suene sarcástico. Sí, lo imaginaba. ¿Sam viene mucho por aquí? Ya sabes, cuando pueda. Damon y la señorita Byrne viven malos momentos como pareja. ¡Madre mía! ¡He creado un monstruo! En fin. Adelante, Iris, explícate. La señorita Byrne quiere conmemorar su larga pero no marital relación con un tatuaje. Sin embargo, Damon tiene miedo a las agujas. He ahí el problema. ¡No me dan miedo las agujas! Damon tiene un miedo atroz a las agujas. De hecho, su miedo podría clasificarse como una fobia clásica. Bert, tu amiga especial se muere por un tatuaje. ¿Quieres compartir algo más, Iris? ¿La frecuencia de nuestras relaciones íntimas, quizá? No veo por qué podría interesar eso a nuestros invitados. ¡Decencia! ¡Increíble! Un mega mecánico. La última vez nos salvó el pellejo. Lo siento, Bert, pero nos vamos. No pasa nada. Haz lo tuyo. ¡Vamos! Paz. ¿Qué tal la vida en la retaguardia de Jin? Pues genial. Pero no todos podemos estar de... misión secreta. ¿Ah, sí? ¿Cómo te has enterado? Esto es un ejército, no un monasterio. Ya, bueno. Mejor te dejamos con tu importante tarea de aporrear máquinas. ¡Deja de pelear! ¡Un segundo, palo de mierda! ¿Palo de mierda? ¿Del teorías? No sé. ¿Quizá un palo hecho de mierda? O un palo para remover la mierda. ¡Vale! ¡Que os jodan! ¡Hagamos esto más interesante! ¡Tú y yo a pelear ahora mismo! Y darte una paliza, ¿qué tiene de interesante? Sí o no. ¿Lo dice en serio? Estoy casi segura de que lo que queréis medir aquí me va a dejar en clara desventaja. Aunque, oye, quizá no. ¡Qué graciosa! Entonces, ¿sí o no? Claro que sí. Venga, cojamos el módulo de Jack y larguémonos. Será divertido. ¡Hijo de...! ¿Qué? ¿Nos estamos divirtiendo ya? ¡Otra vez, Fast! ¡Vamos! Entiéndelo, con un robot puedes pelear. Pero no te ganará. No está en su programa. Y eso explica... ¡Mierda! Tu falsa seguridad.
Demasiada, de hecho. ¿Quieres un consejo, Fénix? Estoy bien. Jean adora a sus niños bonitos. Pero no le dura. Ha sido divertido. ¡Jódete! A ver, ahora que se ha acabado la diversión con Faz, ¿podemos ir a por el componente? Debo decir que ese tiro fue de rechupete. Va en serio, de rechupete. El componente que vamos a tomar prestado. Soy más de coger indefinidamente. Confieso que me encanta el nuevo Jack. Me muero por probarlo en combate. No te emociones demasiado. Aún tenemos que ir a la oficina de Jean. Sí, mi padre ya ha pasado suficiente tiempo con ella. Faz se ha dejado la taquilla abierta y yo sin bombas fétidas. Me acostumbré al campo de visión de estas cosas. Venga, Kate, no puedes seguir así. Tienen que mirarte esos dolores de cabeza. Iré, lo prometo. Después de hablar con Jean. Voy a intentar hablar claro. Con respecto a esta arma, no puedo compartir tu optimismo. Es la primera vez que me acusan de ser optimista. Ya, bueno. Te recuerdo que tu mujer rechazó la idea de volver a activar el martillo. Creía que quería respetar los deseos de Anya. Haré como que no he oído nada, por el bien de ambos. Anya hubiese querido... ¡No te atrevas a mencionarla! Como tú prefieras. No voy a discutir. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te ha dado un hijo. Y a mí. Yo honro a Anya. La quería. Me da igual que no me creas. Cuando el programa estaba empezando, ella acudió a mí, vino voluntaria. Ambas veces lo hizo. Al ver que la primera ministra Strutt se sometía al tratamiento, ¿tienes idea de cuántos niños viven hoy gracias a ella? Deberían enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. ¿Tu inspiración? Era mi mujer. Primera ministra, el teniente Fénix y su pelotón. Que pasen. Teniente, he oído que la misión ha sido un éxito. Primera ministra, puedo explicarlo.
Haga el favor, explique cómo Damon Bear pudo sustituirme y cómo es que para lanzar un satélite del Martillo del Alba no ha necesitado usted mi autorización. ¿En el mismo barco? El Martillo del Alba se ha llevado más vidas de la CGO que los ejércitos a los que nos hemos enfrentado. Tu padre lo sabe mejor que nadie. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de quien las usa. El Martillo del Alba no va a volver a activarse. Ah, será el informe de evacuación del asentamiento 2. ¿Evacúan el asentamiento 2? ¿Por qué? Ha habido actividad en el cementerio cercano. Jefe Carmine, informe. ¡Señora, nos atacan! ¡Necesitamos ayuda ya! Por favor, no le entiendo bien. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ahora! Moviliza la cuarta división. Nos encargaremos de los refuerzos. Hazlo. Vamos. Nos acercamos, James. ¿Dónde nos ponemos Kate y yo? En la puerta. Intentad evitar que entre nadie. Sabes que yo soy el oficial al mando aquí, ¿no? Y vamos a reforzar a Carmine en la torre central. No me creo que hayamos vuelto. Cumplimos con nuestro trabajo. Intenta superarlo. ¿Supéralo? No es el momento. Cole, a ver a qué nos enfrentamos. ¡Ah, oh, mierda! ¡Agarraos algo! ¡Fuera, fuera! ¡Del, corre! ¡Moved el culo! ¡Mierda! ¡Tenemos compañía! ¡Jack! ¡Ven aquí! ¡JD! ¡No veo nada! ¡No puedo moverme! ¡Aguanta, Cole! ¡Del, Fat! ¡Vamos aquí abajo! ¡Ya vamos! ¡Estamos con unos Yubis! ¡Mierda! ¡Aquí abajo también hay! ¡Quedadnos de encima estos bichos! ¡Putos Yubis! ¡Odio esas cosas! ¡JD! ¡Cole! ¿Estáis bien? ¡Tengo un maldito Raven en la nuca! ¡Es evidente que no estamos bien! ¡Del, ¿dónde estás? ¡Aguantad! ¡Vamos lo más rápido posible! ¡Pues no lo parece! ¡Del! ¡Tenemos que bajar ahí! ¡Van a acabar hechos pedacitos, colega! ¡Lo sé, lo sé! ¡Del! ¡Sería un momento ideal para que bajaras! ¿Qué tal ahora mismo? ¡Sería un detalle! Gracias. Ahora, sacadnos de aquí. ¡Pasa por Cole! Gracias. Madre mía, qué putada.
Oye, Bert, el Raven ha caído. ¿Podrías pasarnos con Carmine? Oh, imposible. Su radio no funciona. ¿Está bien? Veo que está en el centro. Está en pie y peleando, pero tiene el enjambre encima. ¡Daos prisa, por favor! ¡Vamos de camino! Vamos, Delta. Salgamos de aquí.
Del. ¿Va todo bien? Lo sé. A ti no te importa disparar a inocentes, pero a mí sí. ¡Inocentes, eh! ¡Inocentes! Lanzan bombas incendiarias y son inocentes. De acuerdo. Ya basta, vosotros, dejadlo ya. Un momento. He oído hablar de eso. ¿Vosotros tres? Los tres no. Uno consiguió mantener sus divis bajo control. ¿Qué coño pasó? Identificamos a un insurgente y lo eliminamos. No. Disparasteis en una manifestación. Todo rebaño necesita sacrificios. Yo sé a quién sacrificaría en este rebaño.
Vale, atención, evacuados. Corred hacia los minotauros. Dejad el equipaje y vuestras cosas. ¿Estás sordo? Nada de equipaje. Carmine. Hoy has salvado a mucha gente, sargento. ¡El asesino de larvas ha vuelto! Mata larvas, mata enjambre. ¿Qué más da? Salvado por mis viejos reclutas. ¿Tío Clay? Sí, y ahora a levantarse otra vez. No respondías. Empezaba a preocuparme. La radio cascó. Y estos me han sacado de un atasco. Parece que te debo un par, Fénix. ¿Y ahora qué? ¡Abrid fuego! ¡Abajo! Oh, pero qué coño. ¡Oh, mierda! ¡Corred!